Y es muy llamativo, digamos. A mí me gusta ver la historia de Córdoba en la larga duración, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX, porque es muy llamativo que la tradición que se reivindica después de la reforma universitaria, el hispanismo católico, es la tradición que se reivindica en las distintas dictaduras. Es por eso que aún en el 51 no estaban dadas no estaban maduras las condiciones para un golpe de Estado. Cuando el peronismo visualiza que uno de los enemigos es la iglesia, va a las quemas. Yo personalmente estoy convencido que el elemento definitorio de que esas tropas al final se plegaran a la revolución, algunas y otras decidieran no combatir, fue porque era el general Lonardi quien comandaba la Revolución Libertadora.